preocupantes. En los últimos años, el número de desapariciones en nuestro país ha crecido, ha ido en aumento. La mayoría de los casos están relacionados con hechos de violencia. Esta es parte de la historia. Con un hueco en el alma me han arrancado el miedo. Pregunta en cualquier parte, incluso mis sueños. ¿Dónde estás, carajo? ¿Dónde están? No puedo desistir sin verte descansar. Y no hay pausa, te busco por toda la faz. Y lo único que encuentro son fosas y amenazas. Me cierran puertas pero puedo gritar. Si no hay justicia para el pueblo jamás habrá paz. Lo recuerdo bien, su última llamada se quedó guardada en mi cabeza como una granada. Un choque en tren, despertalado, con más persecuciones que apoyo del Estado. Quedé roto, varado, pero por encontrarte dejaría todo de lado. Mochila al hombro, guardo tu foto y caminar entre zanjas, valles, montes, buscando la ciudad. Habito el lugar que habitan las que ya no están. Necesito saber dónde estás. Que alguien me diga qué fue lo que le pasó, porque a casa con su familia nunca regresó. Habito el lugar que habitan los que ya no están. ¿A dónde los llevaron? Dame una respuesta, que no te veo más. Desesperado quiero irte a buscar. Según cifras, hasta ayer había reporte de 111.043 personas desaparecidas. Yo no lo busco, no va a aparecer. Yo no lo busco, nadie lo va a buscar y no lo voy a encontrar. Podríamos decir que hemos localizado 16.000 y seguimos buscando 90. No me hallo, estoy desaparecida. No me encuentro, sigo en calidad desconocida. Se busca en el desierto, frontera feminicida. Rastros de mis huellas, señales de vida. Rebuscan, me llaman, gritan mi nombre. Pintan en mi ausencia las paredes de la calle. Con la esperanza de que regresaré, de que muy pronto reapareceré. No dejen de creer, no dejen de buscar. No dejen de luchar por la memoria y la dignidad. Sé que preguntan por mí, que cuando volveré a mi hogar. Que no me encuentran incierta verdad. Es doloroso dar vuelta para atrás y recordar que ya no estoy aquí contigo. No importa el tiempo ni distancia, tu presencia me hace falta. Extraño platicar conmigo. Habito el lugar que habitan las que ya no están. Necesito saber dónde estás. Que alguien me diga qué fue lo que le pasó, porque a casa con su familia nunca regresó. Habito el lugar que habitan las que ya no están. ¿A dónde les llevaron? Dame una respuesta, que no te veo más. Desesperado quiero irte a buscar. Muy preocupante la situación de los desaparecidos en México en su informe anual sobre la situación. No entienden la dimensión de lo que es tener un hijo desaparecido, porque no están muertos. No tenemos un cuerpo donde ir a dejar una flor. Número uno, no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se aborró. Mientras más pasan los días, mi angustia sigue creciendo. Es el dolor de la ausencia que mi interior va consumiendo. Desde que desapareciste, se fue la tranquilidad. Estoy sufriendo por no poderte localizar. Pero en la lucha por tu encuentro no voy a claudicar. Ya han pasado varios años y no he dejado de buscar. Ahora voy con pico y pala buscando dónde cavar. Porque allá donde te encuentres no te pienso abandonar. Convertí el dolor en fuerza y eso me ayuda a avanzar. Aunque el mismo narcoestado me he tenido que enfrentar. Por andar en el camino desenterrado la verdad, todo sea con tal de verte descansar en paz. Y así finalizar esta historia amarga, donde cualquiera puede ser el protagonista, donde tu nombre puede ser parte de la lista, o terminar con el rostro en una pesquisa.